días a las... Bueno, ahora ya son las 6 de la mañana, antes eran las 5 y media. Nos vamos ya. Estoy muerta, pero bueno. Madrugar hasta ir a casa no duele tanto, ¿eh? Más por Navidad. Así que nada, acabamos de pedir un cabi porque en el metro, no sabéis, el cuadro ayer para llevar mi maletorro. Así que casi vuelco por un rato. Estoy ya en Valencia, son las 9 y media de la mañana y no sabéis, o sea, estaba en el taxi viendo las cosas y digo, qué recuerdos, qué recuerdos. Y venía a casa de mi hermana, que está cambiando. No. Por ti. La maleta ya la tengo hecha, me la hice. Mira, Mary. Buenos días. Tía, que me estás grabando. Sí. Bromen. Pues... No subas eso a tu blog, madre. Sí, sí. A mí no me saques así, ¿eh? Sí, habéis salido las resacosa. Resacosas. Las si dos. No veas, ¿qué haces despierta tan pronto? Pues mierda. Bueno, aquí la señora le dije que venía hoy a las 9. ¿Creéis que ha venido a recogerme? Pues no. Es que aquí muy tiene coche. No ha venido a recogerme porque he salido de fiesta y estaba dormida. Y le dije, Miriam, como no, ella no escucha los ruidos para nada. Y le dije... Como no me abras, me voy a enfadar. Que sí, que te voy a abrir. Bueno, ¿te crees que me ha abierto? He tocado el timbre y menos mal que está su compañera de piso. Mentira, porque cuando he entrado me has dicho, ¿pero has tocado el timbre? Y yo, hombre, era broma. No, no te has enterado de nada. No te has enterado de nada. Menos mal que no estabas sola. Lo peor es que sabía que esto iba a pasar, ¿sabes? O sea, es que lo sabía, lo tenía tan claro. Hemos ido a desayunar al Bastard. Qué bueno, qué recuerdos. Tampoco he ido mucho, pero sí que está por esta zona. Yo estuve una época viviendo por aquí. Y nada, estoy en la cama. Tengo frío y sueño. Solo me apetece dormir la siesta. Quiero llegar a casita ya y dormir la siesta. Bueno, ya estamos en casa, me he hecho una comida súper rara. Arroz, huevo, atún y unos langostinos. La mixta y ensalada varía de salmón, lechuga, frutos secos. No solo como huevo. Y mamusa por ahí. Hola, saluda. ¿Qué tal? Bueno, voy a estrenar a día, ¿qué día es? Hay 21. Voy a estrenar el calendario de Adviento. ¡Qué emoción! Ya vas un poco tarde. Voy tarde, mira, el uno está aquí. Bueno, mi madre me la ha comprado porque me ve una vena muy infantil. Se lo he robado a Blanca, ¿no? ¿Había otro? No había otro. La próxima vez, el año que viene, el de Kinder. Nos lo compras sí, por internet. Te enrollas. ¡Uy, mami! Vale, son unas como unas velitas, ¿no? Bueno, me he echado un siestorro increíble hasta las 5 se suponía y lo he ido atrasando y al final casi hasta las 6. Estaba muerto, sigo estándolo y nada, me voy a cambiar, que estaba editando el vídeo, lo estoy subiendo para que se suba ahora a las 8 y yo me voy a casa de Pachi un rato para verlo, saludarlo y tal. Qué ganas tenía de coger mi cochecito, os juro que cuando llevo un tiempo le echo de menos, porque como yo aquí lo hago todo, literalmente todo en coche, que no voy a ningún sitio andando, pues es como que voy súper cómoda a todos lados, pero en Madrid es imposible. Bueno, mirad que nos ha puesto mi madre en las habitaciones. Nueva decoración navideña. Ahora sí que tenemos vigilantes. Mirad, un cascanueces y el regalito y mi hermana en rojo. Bueno, el lomo, bocadillo, el lomo con queso. Y no sabéis lo bueno que está este lomo. O sea, el mejor lomo que he comido en mi vida. ¡Miam! Está tan bien. No está nada así. Le voy a dar una lata a tus padres, bueno. ¿No? Porque tengo... La que has comprado tú, que te dijiste que no lo compraras. Que no, se la han regalado en el trabajo. Pues te dije. Bueno, sabes que es Navidad cuando hay panetone. A mí no me gusta el roscón, pero el panetone me encanta. No sabéis qué bueno. ¿Cómo que? Qué brutal.
Vale, a ver, mami, mi madre ha hecho un turrón de qué, cuéntanos. He hecho un turrón de chocolate blanco y Oreo. Nuestro favorito. Homemade. Nos encanta el de su chart y lo ha hecho ella. Mira. Turrones. Ay, los he empaquetado y todo. ¡Hala, qué pintaza, mami! Wow. Ole, ahora falta probar. Buah, es que es guay. ¡Hala, Dios, mami, qué pintaza! Sí, sí. Esto sí que es categoría. Foto más furia. ¿Qué precio es esto? Venga, venga, a ver, saca la cajita, ¿no? Que se vea, ¿o qué? Córtalo. Hay 8 kilómetros, sí. Cuidado, ¿eh? Oh, a ver, si qué fino lo has cortado. No. ¿Qué cuánto quieres? ¿Un chullato o qué? Sí. Modo fuerte. ¡Guau! ¡Dios! Mamusa. Yo veo la mitad. ¿Mitad? Yo también. ¡Qué gordas! Pero pártelo bien, ¿eh? Por oye, la vez de broma. Bien. Pero lo probamos los cuatro a la vez. Vale. Yo. Vale, venga, va. Vamos a probar el turrón dos. ¡Una! ¡Debes ir tres para dentro! No, está bueno. Muy buenín. Qué bueno. Está gordamente bueno. Guau, qué bueno. Ha sido un cerderío, ¿eh? Parece como un... Yo no quiero más, pues. Bueno. Es como un brownie. Está molón, ¿no? No, me encanta. Está empalagoso, pero está buenísimo. Es que claro, ¿sabe? Chocolate y Oreo, ya me dirás. Chocolate blanco y Oreo. ¿A qué sabe? El chocolate blanco y Oreo, no tiene nada más. Le vamos a la prueba a la mamá. Y leche evaporada. No sé cómo se compra. ¿El súper? ¿Me evapora? Viene un bote. Leche evaporada. Pone leche evaporada. Mmm. Delicious. Adiós, gente. Vale, dice mi madre que es el... A ver, dilo. ¿Es el mejor turrón? Perdón. Turrón Balaguer. El mejor del Mont Saint-Cyr. A ver, claro, Balaguer es tu apellido, ¿vale? Y el mío, claro. Y el mejor del Mont Saint-Cyr es en valenciano barra catalán. Oye, ¿qué? Valenciano. Sí. No la tenga. Valenciano o Saint-Cyr es entero, ¿no? Sí. Sí. El mejor del mundo entero. El mejor del mundo entero. Si yo me llamara, pues por ejemplo, Balaguer Sanchez. Ana Montero, el mejor del mundo entero. Ana Balaguer, el mejor del mundo Sanchez. Exacto. Bueno, por fin con mis orejitas que me las había dejado. Ignorad esto porque me acabo de apretar unos bultitos que no me tenía que haber tocado. Yo hace mucho, mucho que ya no me toco los granos. Y prendo unos bultitos de grasa que encima creo que no me han salido, o sea. Nada, voy a hacerme la skincare y mirad, o sea, mirad mi cara en comparación con el pecho. ¿Veis cómo da color lo de Glow Filter? O sea, me encanta. Pero sí que es verdad que ahora me he pasado y está rodales, en plan. ¿Veis esto? Entonces lo que voy a hacer es exfoliarme para que se me vaya y me vuelva a poner un poco. Pero comparad el pecho con... Muy heavy. Bueno, churris, estaba en la camita viendo Vlogmas. Voy súper atrasada, o sea, os podéis creer que voy por Vlogmas 12 y yo hoy he subido el Vlogmas 21, o sea, yo y todo el mundo, claro. O sea, casi 10 días de retraso. Y bueno, sí, mañana voy a hacer 10 días de retraso porque justo mañana no desayuno en casa, no como en casa. Luego no voy a poder echar la siesta, que la siesta suelo ver. Porque tampoco puedo. Y luego por la noche quedaré con Pachi y estaré con mi madre y mi hermana viendo la isla. Así que mañana tampoco voy a hacer. O sea que muchos días de retraso. Pero bueno, así mejor. Así tengo todas las navidades para verlos. Y nada. La verdad es que es súper raro. Porque como que no siento como que sea Navidad. O sea, es muy fuerte. Os juro que mira que está todo decorado. Pero como que no lo siento. No lo sé por qué. Espero sentirlo pronto. Y nada, son las 11:30, pero yo ya estoy quedándome dormida. De hecho, acabo de encender la luz para grabar esto porque no había luz. Y no voy a dormir ya, que como me he levantado a las 5 se nota. Y mañana me voy a levantar a las 7:30. Así que... ¡Ay, qué sueño! Bueno, pues mil gracias por verme. Nos vemos mañana en un nuevo video.